Anoche, alrededor de las 8 más o menos, asesinaron a un periodista más en el estado de Guerrero y con él ya son cuatro comunicadores que matan durante el gobierno del delincuente Héctor Astudillo. En esta ocasión se trató de Gabriel Soriano, que era locutor y productor de la estación, fíjense, de la estación estatal de radio y televisión de Guerrero y fue asesinado. Así que, a ver, uno se pone a pensar. Mataron a alguien que no era ni siquiera crítico al gobierno, porque de haberlo sido, no estaría trabajando en la radio y televisión de Guerrero. Imposible. Bueno, fue asesinado en un ataque en Puerto Marqués, en Acapulco, cuando regresaba justamente de transmitir el informe regional del delincuente Héctor Astudillo. De acuerdo con el reporte policíaco, alrededor de las 8 de la noche, una camioneta de RTG, donde él manejaba, pasó por la glorieta de Puerto Marqués y fue atacada a tiros. Del ataque quedó herido el locutor e ingeniero de esta estación. Minutos después murió por las heridas de bala. Roberto Álvarez Heredia, el vocero del grupo Coordinación Guerrero, dijo en un comunicado que el locutor recibió un disparo en el pecho. Quedó herido, pero minutos después murió por las heridas de bala. La camioneta color blanca con los logos de RTG tenía dos impactos de arma de fuego del lado del chofer y se encontraron dos casquillos percutidos de calibre 9 milímetros. De acuerdo con la prensa local, minutos antes del ataque, dado el evento del delincuente Astudillo por la zona, la policía estaba vigilando, como resguardando a los asistentes que llegaron al informe del delincuente Astudillo. Después de esto, la policía desapareció. Gabriel Soriano era ingeniero, productor y conducía el programa En Efecto, Cultura Hip Hop, que se transmitía los domingos por la estación Más Radio de RTG. También era promotor cultural en Acapulco. El locutor era hijo del periodista Javier Soriano, jefe de información del periódico La Jornada en el estado de Guerrero. Y con él, decía yo, son cuatro ya. En los 3 primeros años del gobierno del delincuente Héctor Astudillo han sido asesinados dos reporteros, Francisco Pacheco Beltrán, Cecilio Pineda y Pamica Montenegro. Y esta noche el locutor Gabriel Soriano de la radio y televisión del estado de Guerrero. Con este asesinato ya rebasamos el número de periodistas asesinados el año pasado. Van 12. El año pasado fueron 11 y todavía faltan 2 meses y medio para que concluya, 2 meses para que concluya el año. Es cada vez a más, cada día peor, cada vez más en riesgo los comunicadores en el país. Y Guerrero, oye, Astudillo debe sentirse orgulloso. En 3 años han matado a cuatro comunicadores en el estado. Cuatro. Es el estado donde más periodistas han asesinado en todo este tiempo.